Hola, muchas gracias por acompañarme un día más. Hoy, a petición de una seguidora del canal, quiero hablaros del clima de Andorra. Ha sido Marta que me ha pedido que a ver si en uno de los vídeos podría hablar un poquito sobre el clima que hace en Andorra. Os voy a comentar que el clima aquí se caracteriza por ser un clima mediterráneo de alta montaña. Y esto lo que quiere decir es que en invierno sus temperaturas son frías y en verano son cálidas. Nosotros muchas veces lo comentamos con amigos y compañeros del trabajo que aquí no existen cuatro estaciones. Aquí tenemos invierno y verano. Y casi pasamos de quitarnos el anorak y en el plazo de nada, una semanita, ya nos hemos puesto las mangas cortas. Y al revés, es lo mismo. Hoy hace mucho calor y la semana que viene ya te tienes que abrigar porque hace un frío increíble. En invierno las temperaturas suelen estar bajo cero. La media está entre 2-3 grados bajo cero. Pero sí que es verdad que ahora con todo esto del cambio climático las cosas se están viendo un poquito alteradas. Sin embargo, en verano los veranos son cálidos, son agradables, no son sofocantes. Y tampoco son fríos, fríos. Estamos entre los días más frescos, unos 15 grados, los días así más agradables, unos 25, aunque también debo deciros que últimamente han habido días que hemos llegado a pasar de los 30 grados. Julio suele ser un mes muy bueno, de muy buena temperatura. Junio depende. Este año 2023, junio fue frío. Al principio de junio fue cálido, pero hacia finales de junio hizo un muy mal tiempo, mucho frío. Luego julio recuperó. Y agosto, a partir de por allí mediados de agosto, tirando a finales, la chaquetita nos hace falta, una rebequita por la noche, sobre todo. ¿Qué más quiero comentaros? Sí que es verdad que en Andorra llueve y en Andorra nieva, pero no es... Hablan de clima húmedo, pero no es un clima húmedo como las zonas que están bañadas por el mar, que están cerca de playa, donde este clima se siente más esta humedad. Y en invierno decimos que el frío nos cala los huesos. Aquí en Andorra, por suerte, este clima que yo siempre digo que es seco, pero no me refiero a que es que no llueve, no nieva, no, al contrario. Aquí prácticamente no dices, uy, estos meses llueve muchísimo y de estos a estos no llueve nada. Aquí suele periódicamente llover bien y suele nevar bastante. Ahora os explicaré esto otra vez. Lo que quería comentaros es que el tipo de frío no es un frío húmedo, como en las zonas que están bañadas por el mar y no te cala los huesos. No sientes ese frío que no te sacas con nada. Y en el calor pasa también que en zonas de playa tú vas sudando, sales de la ducha y ya sudas. Ya tienes ese calor pegajoso que se te pega al cuerpo. Aquí el calor es un calor más seco. Tú tienes calor, notas el sol, pero no estás sudando, no estás pegajoso. A eso es a lo que me refiero. Las precipitaciones, es lo que os comentaba. Normalmente todo el año va lloviendo. Puede ser que mayo, junio sean los meses en los que podemos decir que llueve un poquito más. Pero también tenemos que tener en cuenta que el cambio climático está afectando a todas partes. Yo os voy a contar que cuando yo llegué a Andorra, que llegué con... Yo en el 83 ya vine, estuve pasando unas vacaciones y en el 84 nos vinimos aquí ya de manera formal. Yo todavía no había cumplido los 12 años, tenía 11 años. Ese año los cumplía en verano y nos vinimos en marzo. Aquí habían unas nevadas tremendas. Yo recuerdo aquel año, y era marzo, de muchísima nieve. Cuando yo llegué a Andorra, bueno, vinimos con mis hermanos, mis padres, vivíamos en San Julià de Lòria, que es la primera parroquia nada más cruzar la frontera española. Acordaros que os he comentado que en Andorra se divide por parroquias, no por provincias. Aquí llamamos parroquias
a lo que en otros lugares se llamarían provincias. Pues tiene 7 parroquias y luego hay pequeños pueblecitos, algunos llamados quarts, todo eso seguramente con las excursiones lo iremos viendo. Y antiguamente sí es verdad que en parroquias altas nevaba muchísimo, pero increíble centímetros de nieve. Pero yo recuerdo haber salido en parroquias bajas con mucha nieve y muchas veces durante el invierno había nevado. Esto ahora ya no ocurre. Ya todos el calentamiento este global del que se habla, todo este cambio climático está afectando tanto que ahora pues Andorra también es como otras partes del mundo, que si vas bajando al sur notas más calorcito que si vas subiendo hacia el norte. Y las parroquias altas son las del norte, las que tocan más a la zona de Francia. Y entonces esta zona suele nevar más. Y donde estoy yo, que es el centro, la parroquia de Andorra la Vella, Escaldes más o menos, y ya la de abajo, San Julià de Lòria, son parroquias que ya no vemos tanto la nieve como la veíamos. Eso es así. Así que os comento si os da por visitar Andorra. Si visitáis Andorra en verano, echar vuestra chaquetita. Porque aunque el día es muy cálido, muy agradable y notas el calor y notas el sol, por la noche hay que echarse la rebequita porque son fresquitas. Aquí no sabemos lo que es no dormir por un calor increíblemente agobiante. Hemos tenido noches de calor, sobre todo de la última década, que es cuando se ha empezado a notar todo este cambio, pero para no dormir, no. Igual un ventilador es suficiente. Los pisos en Andorra están preparados con calefacción porque aquí hace mucho frío y la temperatura de los pisos baja mucho en invierno también. Todos los pisos tienen calefacción y cuando llegas a casa la verdad es que se está divinamente. Pero no están preparados con aires acondicionados porque es lo que os comentaba, que el verano es cálido. En verano hay lo que llamamos la festa mayor de cada parroquia y se suelen celebrar en los meses de verano. La gran concentración está en julio y agosto. Y, por ejemplo, la de Andorra la Vella es a primeros de agosto y a partir de aquí se nota el cambio. Es a partir de la fiesta mayor de Andorra que yo siempre he comentado, pues a partir de aquí ya por la noche hace falta la chaquetita. Podemos tener días de mucho calor, pero por la noche una chaquetita nunca va mal. Comentaros también, yo creo que aquí en Andorra no existe la primavera y el otoño. Tenemos los meses, pero es lo que os comentaba al principio, que pasamos del invierno al verano y del verano al invierno en pam. La ropa de entretiempo la hacemos servir muy poquito. Tal vez la ropa de entretiempo la utilizas pues abrigándote o poniéndote más cositas. Yo ahora, por ejemplo, este jersey es finito y para podérmelo poner ahora, pues llevo otro jersey debajo. Y llevo una chaqueta, porque ahora en casa hace calor, pero me la he quitado para justo grabar este vídeo y llevaba una chaqueta puesta. ¿Por qué? Pues porque hace frío. Según qué meses estás en Andorra y hace frío. Este vídeo no sé cuándo lo vais a ver publicado. Yo lo estoy grabando en marzo. Y marzo hace frío. Yo casi que os podría decir que llegamos a Semana Santa con frío. Después puede haber un pequeño cambio a partir de Semana Santa. Tener algún día en que nos levantamos con mucho frío. Las calles necesitas un buen abrigo, pero a mediodía hace una subida increíble de temperatura y podemos estar en 15, 16, 17 grados perfectamente para volver a la tarde-noche caer en picado y volver a tener frío. Yo, por ejemplo, mi trabajo es todo seguido. Yo al mediodía no suelo salir a la calle. Raúl, por ejemplo,
Su trabajo es más de calle que de encerrado y él suele notar más estos cambios de temperatura. Y él me dice, yo me abrigo por la mañana y a mediodía me sobra todo porque hace mucho calor. Y sin embargo, sales a las 4 y pasada media hora, 3/4, ya vuelves a tener que la necesidad esta de ponerte un abrigo. ¿Qué os puedo decir para concluir este vídeo sobre el clima de Andorra? Que el clima de Andorra es muy agradable, porque el frío con un buen abrigo se resiste muy bien y el calor es muy, muy soportable. No es nada pegajoso y es un calor agradable, que estás a gustito. Así que, si queréis venir a Andorra, las temporadas de entretiempo, cuando se cierran pistas, que es pasada Semana Santa, pistas cerradas. Cuando empieza el verano, cuando acaban los colegios, los niños. Ese periodo es bueno para visitar Andorra. ¿Por qué? No hace ni tanto frío, ni estamos en calor. Podéis tener estos picos que os cuento de durante el mediodía buena temperatura y por la mañana y por la noche traeros vuestra ropa de abrigo. Pero el turismo en esa época vais a estar mucho más tranquilos. Luego el verano hay mucha afluencia otra vez de gente, igual que en invierno. Y pasado el verano, cuando los niños empiezan el colegio, que suele ser para septiembre, hasta primeros de diciembre, que empiezan las nevadas. Antes empezaba a nevar en noviembre y alguna en octubre había vivido yo. Pero ahora para el Puente de la Purísima, más o menos, ahí está las pistas, que a ver quién abre primero, la una, la otra, intentamos hacer nieve con cañones, tener nuestra primera nevada. Puente de la Purísima, 8 de diciembre. Son en estos 3 mesecitos que Andorra también es tranquila. El mogollón de gente, y cuando, a ver si alguna vez me paseo por centro de Avenida Meriche y Carlemagne, que es donde está todo el núcleo central, y os enseño, es un hormiguerito, muy agradable, pero un hormiguerito. Pues Marta, te he comentado el clima desde mi casa, pero lo iréis viendo en los vídeos que subimos, en los vídeos en los que pasamos mucho frío, en los vídeos en los que pasaremos calor, y cómo va evolucionando. Intentaré iros diciendo en qué época, que creo que hasta ahora no lo había dicho, pero intentaré deciros en qué época del año me encuentro, o al menos el mes, porque lo que sí que no os puedo asegurar es que hoy grabo el vídeo y mañana lo veis. A lo mejor podéis verlo a un mes vista, pero por lo menos sabréis en qué mes me encuentro, y ahora me encuentro en primeros de marzo. Pues nada, Marta, gracias por hacerme esta pregunta, gracias por haberme permitido de un dato que a lo mejor yo no habría pensado explicaros, pero que para vosotros puede ser importante si decidís subir a Andorra. Y estoy abierta a todas vuestras preguntas, yo las apuntaré, encontraré el momentito y os explicaré pues todo lo que necesitéis saber de este país, que como siempre digo, es mucho más que tiendas. Así que hasta aquí la meteoróloga de Andorra en este especial Clima Andorra. Muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias a ti Marta por esta pregunta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!